chicos y Gerier, bienvenidos a un episodio de Curse of the Dead Gods. Hagamos ya la exploración final, ¿vale? Estoy grabando esto justo después de haberme pasado la anterior. Y... a tope. ¿Vale? Garrasco a punta de acero, daño crítico durante 3 segundos después de una esquiva perfecta. Después de una parada perfecta habría sido increíble. 30% de daño a enemigos de élite, campeones y jefes. Esta daga está mucho mejor que esta, ¿no? Que la incendiaria, porque la de ataques con fuego... no los quema, o sea, no les quema como si fuese veneno, ¿no? 5% de daño básico por cada reliquia de nivel superior o igual. No me gusta. Vámonos, con las garras de punta de acero. Nunca he hecho esta exploración. No sé cómo va. Tengo que hacer todo de un comienzo, ¿no? Pero ¿por dónde empiezo? Recorre los 3 templos. Como que los 3 templos. ¡Ah! ¡Ahí hay un boss! A ver. A ver cómo va esto, chicos. Y porque tengo un 40% solo de cómputo global. Cómputo global. De desbloqueo global. 40% solo. Ah, claro, porque no. Las armas, las reliquias, las bendiciones, todo eso, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que los bosses ahora están en medio de la exploración? Ah, claro, estos son los opcionales, ¿no? Ese es un boss opcional. ¡Que no puedo salir de ahí! ¡Cojones de mono! Me han encerrado, joder. ¿Va, esto qué es? Me quito corrupción. Esto es una habitación de oro, ¿no? Vamos a ver. Esta es del águila, ¿eh? Esta habitación. ¿Y por qué tengo tanta corrupción ya? Tengo un montonazo de corrupción ya. 46. ¿Formará parte de la dificultad de esta run? O sea, de esta exploración. Tiene que ser, si no, no me lo explico. ¿Aquí puedo entrar? Más daño en la oscuridad, me gusta. ¿Por aquí abajo hay algo? He cogido bastante oro aquí, ¿eh? Vale. Lo dejo en fuego, nada. ¡Campeón! ¡Dios! ¿Cuánta corrupción me dan por cada puerta? Como 30. ¿Qué boss es? El de los rayos. Bueno, pues tiene un montón de arco de vida, ¿eh? Uy, le he pegado crítico ahí.
Tiene muchísima vida este tío. No le veo. Qué mala suerte, ¿eh? Que me enganchase eso. Bueno, a ver, le voy a poder pegar tranquilo. El crítico después de la esquiva. Vale. Coño, no podía pegarle, tío. Este me suelta dos objetos, ¿no? Este no me soltará cinco. Me sueltan cinco los del final, claro. Ah, oh, pues me ha soltado tres. No puedes sufrir daño de una sola fuente por más del 10% de la salud máxima. Por más del 10% de mi salud máxima. O sea que si tengo 1000, no puedo sufrir más de 100. Refulgencia. Precursor de Yats. Arma dos manos, arco. Ataque de rayo, la esquiva especial. Después de un disparo, lanza una flecha extra al enemigo. Vale, 40% de daño básico por cada reliquia maldita. ¿Reliquias malditas? Ganas una corrupción por cada enemigo muerto. No lo quiero. Hoja de serpiente. Bueno, igual tiene que cogerla como para desbloquearla. No lo sé. O simplemente con encontrarla suficiente. ¡No me he curado! No me... Recupera 50% de la salud máxima al derrotar un campeón o jefe. Ah, no opcional. Ah, sí es opcional. ¿Y este rechace tan grande? ¿Esa habitación de qué era? No me acuerdo. Me dan 30 de corrupción por habitación, 30, tío. Supongo que el avatar oscuro será al azar, ¿no? Que puede ser cualquiera. Mientras no me toque el de la serpiente. Bueno, el oso también jodido, ¿eh? O sea, el jaguar, perdón. El jaguar a mí me resultó bastante complicado. Pasó. Creo que el avatar que me ha resultado más fácil de todos ha sido el de veneno. El de la serpiente me resultó el más fácil de todos, ¿eh? Aunque estuve como 3 capítulos ripeando. Es súper fácil. Quiero mejorar mi arma, por favor. Si es mucho pedir. Las ofrendas cuestan menos, vale. Me gustaría mejorar algo, ¿no? Recupero un 3% cuando... Ah, cuando el entorno mata un enemigo. Un poco pocho, en verdad. Mejora de arma. Mejora de arma, venga. Lo que claro, no me gustaría mejorar esta arma, pero bueno. Si pudiese conseguir la de veneno. Pero es lo que hay, tío. Es lo que hay. O me curo, ¿eh? Aprovecho el entorno, madre mía. ¡No! Tiro para adelante en lugar de para atrás.
¡Eh, he bloqueado, coño! Voy a pulsar el botón de bloqueo, te lo prometo. ¡30% más daño en la oscuridad! Bien, esta mejora me gusta. Pero me hace falta algo mejor, ¿eh? Atributo, reliquia, mejora de arma, creo. A ver, yo quiero llegar al último boss para ver cómo es, más que sea. Más que sea quiero llegar, ¿eh? ¿Será el primer boss? Hostia, ¿cuál será el primer boss? Si he matado ya el... El primer boss lo he matado antes, ¿no? El de la tormenta ese. ¿Cuál tocará ahora? Uf, hago un montón de daño en la oscuridad, ¿eh? ¿Cómo me gusta este juego, tío? Me está gustando muchísimo, de verdad. ¿Vida y daño? Vida y daño. Me gusta, me representa mucho. Reliquia. Corrupción, primera maldición. ¿Cuál tengo? Las minas solo se ven cuando estás en la oscuridad. Vale, pues voy a la oscuridad. Voy a oscurito. Ah, me ha dado. ¿Me ha dado o me ha curado? No estoy seguro. Percepción. Putada. Eso lo he jugado mal, ¿eh? Anillo de tortura. Recuperas un 3% de su máximo cuando el entorno mata. Un 12% de cantidad de oro de la ofrenda. Gana un 50% del daño subido en oro. Bueno, no me gusta nada, ¿eh? No me gusta nada. Si acaso este, que demo humilde. Voy a llevar la diadema humilde. Pero no me gusta nada, ¿eh? Tum, 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 tum. Realmente esta rumba pochete, ¿eh? Esta rumba va bastante pocha, la run. No voy nada fuerte como la anterior. Ah, mierda. Me he confiado ahí, ¿eh? Me he confiado que le bloqueaba y me he comido tremenda mierda. Me he confiado que le bloqueaba y me he comido una polla bien gorda. Vámonos. Hay que mejorar el daño, tío, como sea.
Tengo que mejorar el daño de la garra como sea. Como sea. Con destreza a muerte, ¿eh? ¿Qué voz es? ¿El avatar oscuro? ¿Qué es esta fumada? ¡Ah, hay que matar a los tres avatares! Claro. Mierda. Que va, no gano aquí ni de coña. ¿Me puedo mover, por favor? ¿Qué está haciendo? Que va, tío, no sé timearlo, eh. Otro tornado. Mierda. O sea, tienes que matar a uno de los... Ah, o sea, tienes que matar a los tres avatares oscuros del tirón. Tiene una mierda, Bill, de todas formas. Pero a los tres avatares, encima, matar al primer avatar sin ningún tipo de mejora. Buah, las armas son pochísimas las que me acaban de dar, eh. Armas súper pochas las que me acaban de dar. A ver si he desbloqueado el arco. Era este, ¿no? Era este. Tenía que haberlo cogido. Para desbloquearlo, creo. Mierda, qué putada. 50, la hoja de la luna. ¿Hay alguna forma de reiniciar esto? ¿Las recompensas estas? Hachas de caza. Arrojadiza, 100% de daño a enemigos debilitados, 10 de daño, 1 de... Hostia, pero son buenas, en verdad, ¿eh? Hay que volver a intentar, chicos, hay que volverlo a intentar. Hay que volverlo a intentar. Atributo... Atributo arma, no, tío. Triple arma. Es que no quiero ir a por el boss, ¿eh? Los bosses es que no me... Los bosses me dan simplemente un par de reliquias pochas y un arma, pero... Boom. Qué guapo. Hagamos una build de arrojadizo, a ver. Otra vez el templo del águila, pero ¿qué pasa? ¿Es fijo siempre la misma ruta? ¿O ha sido simplemente suerte? Lo que tiene que enfrentarte un avatar oscuro en la primera ronda. ¿No es un poco fumada eso, chicos? No sé, que el avatar del águila ese se me da fatal, ¿eh? Comprobado. Thank you.
Mira, 15%. No puedo sufrir más del 15%. Esto no puedo abrirlo. Esto tampoco puedo abrirlo. Y la lanza tampoco puedo abrirla. Qué pena. Seguramente ahí estuviera un cofre. Siempre provoca disparos perfectos y carga lo suficiente. Desconocido. Vamos a desconocido, a ver. Esto va a ser muy complicado, eh. Pero el arma tiene muy buenos atributos, ¿eh? O sea, el arma tiene muy buenos atributos. 10% más de daño básico, 1% de daño básico por cada punto de destreza y 100% de daño a enemigos debilitados, tío. Es que tiene muy, muy buenos atributos. Si fuese una garra, sería free win esto, ¿eh? Si en lugar de una arrojadiza fuese una garra, free win, tío. Pam, 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 pam. Dios, qué mal timeo estos tíos. Vale, códice del cazador. 20% de daño básico con arcos. Nope. El aguante en 1, destreza en 3, 10% del daño crítico infligido también te cura, no me gusta nada. Ah, pues espérate un momento. Favor divino. 6 de destreza está bien. 45 de daño en la oscuridad. Voy a llevar esto, 6 de destreza, que además aumenta el daño 6%. Por, o sea, 1% por cada punto de destreza, ¿sabes? Reliquia. Al boss no voy a ir, le van a dar por culo al boss. Al boss no voy a ir. O sea, los bosses opcionales estos. Si les hago parry, les meto que flipas. Daño con dagas. Había una pared destruible, creo. ¿Destruible? ¿Destructible? ¿Cómo se dice? Joder. Gana 50% de daño recibido en oro. 66% de todos los efectos de cura. Esto es muy bueno. Vale, me he quedado medio pobre. Pero no pasa nada. Vamos a intentar ahorrar, que luego viene mejora de arma. Los enemigos corrientes pueden engendrar criaturas extras al matarlos. Coño, hay oro aquí, joder. Ah, es verdad, generan los cuervillos estos. Que no sé cuánto. Aguante, por Dios. Gracias. Necesito aguante, ¿eh? Thank you.
no me gusta nada esta maldición, ¿eh? ¡Madre mía! ¿Cuántos enemigos hay? ¡Por Dios! Estos tíos siempre me pegan, siempre. ¿Pero qué pasa? ¿Que siempre va a generar enemigos? ¿O qué coño? Supongo que es una probabilidad, ¿no? Rodela, no sé qué. Venganza, la espina dorsal de... Atacar justo después de parar con éxito. Se activa un potente contraataque. 2 salud máximo por cada enemigo muerto. 2% salud máximo. Cada ataque consume 10 de oro. Cada ataque consume 10 de oro. Mejora de arma. No me va a dar el oro, ¿no? Bueno, hay que ir igual. Bueno, si consigo oro aquí, si consigo al menos 1000. O sea, hasta 1000 yo creo que me da para mejorar el hacha. ¿Está a nivel? A nivel 1. Tío, pero pareciera que se engendran siempre, ¿no? Friseo esto, tío. ¿Cómo me ha dado? Hostia, desde luego esta es la peor maldición del juego, ¿eh? La de los murciélagos esta. Uf. Salen siempre, tío. Salen siempre. Y ni siquiera te dan baja rápida. No puedo mejorarla, tengo que dar sangre. 20% de daño básico si el arma secundaria es un látigo. Voy a dar sangre y voy a buscar un látigo. Con las maldiciones. Igual se han pasado un poco, ¿no? Al abrir un cofre recibes corrupción. Los cofres contienen más oro. Pero por Dios, ¿cuántos murciélagos, tío? Vale. ¿Algo bueno esta reliquia? Uno a todo. No está tan mal. Atributos. Me voy a comer otra maldición más. ¿Pero cómo cojones? Aquí tiene que haber alguna combinación de reliquias, o sea, de bendiciones iniciales.
para poder hacer esto bien, ¿eh? Prender. No vi el ataque de esa trampa, ¿eh? Uf. Daño y tesoros. Jefe. Este es el primer avatar, ¿no? Y con una maldición. Uno de tus espacios para liga queda bloqueado. Perfecto, gracias. Ah, es este tío otra vez. ¿Siempre es el mismo? Mierda. No consigo timear eso bien, tío. Pero mira, si timeas bien los parries. Ahí va. Ataque siempre me da, tío. Ese triple ataque siempre me da, tío. Hostias. Ese triple ataque siempre me da. Es el que más me cuesta timear. Porque el tío lo carga y ¡pum! ¿Sabes? Oye, muy difícil esto, ¿eh? Extremadamente difícil. Guay. No me dan ninguna garra, tío. Que las garras son las buenas. Otras hachas de estas. Joder, tío. Esto va a ser muy complicado, chicos. Lo dejo por aquí, ¿vale? No lo voy a volver a intentar. No he podido pasar del primer avatar. Es que te pongan un avatar es muy tocho, ¿no? Porque, a ver, normalmente llegas al avatar bufadísimo. 50 puntos en constitución, 30 en destreza o viceversa. Llegas con un arma que hace, yo qué sé, 30 más 35, no sé. Pero te ponen el avatar en el primer piso, que sí, que te lo puedes hacer, porque creo que se adapta, tanto el daño y tal, se adapta al momento en el que te encuentras. Pero, joder, el puto avatar del águila, que además es el más jodido de todos, me cago en mi muerto. Pero hace falta una buena arma inicial. Creo que sin una buena arma inicial no te pasas esto, ¿eh? Y algo, tío, alguna combinación de bendiciones, como esta, por ejemplo, esta, que el umbral aumente a 120. Es que si no es imposible, ¿no? Si no, es imposible, porque cada piso son 30 de maldición. Es una fumada, loco. En fin, espero que os haya gustado. Dadme consejos que me hacen falta. Nos vemos. Chao.